Muy buenas tardes, bienvenidos al Foro Francisco Hagenbeck en este penúltimo día de actividades. Mañana la feria continúa, pero hoy estamos en uno de esos momentos estelares que llevamos nueve días esperando. Está aquí con nosotros desde España Fermín Goñi y es un privilegio tener en medio de estas condiciones a un autor que viene desde tan lejos y a presentar en primicia mundial una... Un libro que, que va a ser muy importante, que de hecho va a llevar a Fermín por un periplo ahora por todo Sudamérica hasta Perú a presentarlo, pero empieza hoy aquí y con Paco, nada menos y nada más que el director del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo, que lo presenta. Los dejo con ellos. Este es un momento importante para una feria como esta. No es un libro cualquiera, no es un tema cualquiera, y sí forma parte de algo que estamos intentando impulsar fuertemente desde México. Ah, si tú recorres América Latina, como hago frecuentemente, y preguntas en Argentina, ¿qué saben ustedes de la independencia mexicana? Y hablas con estudiantes universitarios de historia, no tienen ni idea. Pero si hacemos lo mismo aquí, ¿qué saben ustedes los aquí presentes sobre la independencia en el sur de América? Levanten la mano los que tengan alguna idea sobre la independencia en el sur de América. Tres, cuatro, siete, en una sala de 500 personas. ¿Por qué? Porque este sorprendente fenómeno en que al cortarnos un continente, una sola voz, nos cortaron en paisitos y nos pusieron fronteras y nos pusieron límites y nos quitaron la historia compartida. Sorprendente que en el mundo de la prepa mexicana apenas si hay una mención a Bolívar, a San Martín, a Sucre. Sorprendente, ¿por qué? Y intentamos, desde que tomamos la administración del Fondo de Cultura, reparar este error. Y esto significaba muchas cosas. Empezar a conectar libros desde Argentina a México, de México a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Perú, y empezar a compartir lo que tenemos en común de historia. Y de entrada lo que tenemos en común es una independencia compartida, con tiempos, situaciones diferentes, lógicas regionales diferentes. Pero compartida. Si que algún día queremos que desde el río Bravo a la pata... No, ¿para qué me quedé en el río Bravo? De Una vez nos rechingamos Texas, que, que nos robaron los guingos en el 47, y nos la traemos y nos. Y California, un cacho, ¿no? Nos quedamos con Hollywood, por ejemplo, y les dejamos, les dejamos. Uh, no, no les quedamos, no les dejamos nada. Entonces, desde al Chicago, que es la ciudad más fuerte de presencia hispanoparlante en todo el norte de, de América, en los Estados Unidos hasta la Patagonia, un solo continente, una sola voz un solo destino y esto tiene que estar en los programas de nuestros partidos de izquierda en Perú en Chile, diciendo volvamos a reconstruir lo que Bolívar soñó, lo que el Che proclamó, un solo continente una sola voz y porque la presentación hoy de un día de guerra en Ayacucho se vuelve interesante, porque cuando uh, Andrés decide que las conmemoraciones nacionales mexicanas de este año incluyan Champotón, los Yaquis, uh, el nacimiento de Tenochtitlan, la batalla por, por la misma ciudad, uh, incluye a Bolívar, es la primera vez que en los aniversarios celebratorios nacionales de México, la figura de Bolívar está en el centro, se vuelve acto público oficial. Y después de eso, la intervención de nuestro presidente Andrés Manuel en la reunión de presidentes de América Latina diciendo ya hasta aquí llegó y volviendo a tender los maravillosos lazos que reúnen de nuevo la posibilidad de vernos como lo que somos, como lo que fuimos, como lo que seremos, un continente hispanohablante vinculado por el presente, el futuro, el pasado y la justicia. Así la cosa, desde hace año y medio, empecé a presionar a Fermín diciendo, has escrito sobre Bolívar. Y no saben de qué manera de... No, además no saben de qué manera. Cuando presiono a un escritor, me dedico horas a darle es, la lata. Es un extraordinario presionador. Sí. Y empecé a decir, sabes mucho. Sabes mucho de cosas que sabemos muy poco. Uh, Bolívar, eh, has escrito tres libros que tienen que ver con Bolívar y con y con ¿eh? y con Miranda, claro, que es la figura previa de los grandes eh, precursores de la independencia. Y, y ¿qué, qué traes en mente, pues traigo un libro sobre la batalla que decidió la independencia en el sur de América. Y me dice Ayacucho. Y yo digo, coño, me suena, pero no me suena demasiado. Tuve que meterme en la parte de mi librero que está en el garage a encontrar qué había sobre Ayacucho. No había prácticamente nada. Referencias, pero vagas. Un libro malo de, de historia resumida editado en España sobre la batalla de Ayacucho, muy confuso. Y yo dije, da, ¿cuándo lo tienes? Dámelo. Y entonces empezó la guerra, que ya mero. Que ahí voy, que el capítulo uno, que estoy corrigiendo, que volví a escribir, que reescribí, que ahora tengo que tener comunicaciones con compañeros peruanos y con compañeros ecuatorianos para precisar los nombres de la época. Total, fue una persecución que tuvo éxito. El libro que ustedes van a comprar hoy, que está en esa mesa, es el primero en todo el mundo que circula. Y es la Feria del Libro del Zócalo, donde este libro sobre la batalla de Ayacucho va a empezar a circular. ¿Qué les ofrece Fermín en este libro? Les ofrece una perspectiva desconocida, con un personaje central fascinante, compañeros. El joven general Sucre es fascinante. Tiene la altura y el poder y la... La, la magia de los grandes caudillos independentistas mexicanos y latinoamericanos. Y es la historia de una batalla, la batalla que acaba con el régimen colonial hispánico en el sur de América. 1824, tres años después del fin de la independencia mexicana. La época está muy paralela. Ah, ¿Y cómo es? Bueno, Fermín tomó una decisión correcta que es, voy a hacer un libro de historiador que cuente la última batalla de la independencia en el sur de América, pero voy a hacerlo lo más ameno posible, voy a hacerlo como una novela. Y entonces decide crear personajes secundarios, una mujer campesina con su marido combatiente, unos oficiales, a la mirada de, de Sucre y lo convierte en una novela de un tremendo rigor histórico. O sea, estás leyendo al mismo tiempo historia y ficción, pero la ficción no cae sobre la novela, convirtiéndola en una novela sin contenido, como tantas por ahí que aparecen de historiadores pichurris. En México hay la mala costumbre de hacer novelas, sin estudiar, novelas históricas sin estudiar historia, cosa que es como imposible, pero algunos lo logran, no sé cómo. Y, y lo que tiene al mismo tiempo es el rigor de la historia. Ah, desde la descripción de caballos, cañones, montañas, porque es una novela de montañas, cerros sin, que no puede repasar, ejércitos en movimiento, en medio del frío y del hambre. Y el resultado es esto, pero además lo logramos. Va a salir simultáneamente, o sea, el día de hoy, en Perú, Ecuador. Colombia, Perú, Ecuador, y llegará a Venezuela en noviembre. Yo creo que con eso termina el ciclo inicial de los... Ah, y a, y a La Paz, donde ten, vamos a tener en Bolivia liberada una nueva librería del Fondo de Cultura. Y entonces salimos al mismo tiempo. Felicítense porque cuando sean todos abuelitos y abuelitas de, de edades cercanas a la desaparición, digan, yo estuve el día en que Fermín Goñi contó la batalla de Ayacucho y fui el primero en comprarla, el segundo, el tercero. Pero bueno, si no mienten, porque los abuelitos mentimos con singular facilidad para decir que fui el primero en comprarla y el primero al primero el que se la firmaron. No mucho prólogo. Yo creo que está claro por qué un libro como estos, por qué en el Fondo de Cultura, por qué hoy y todavía más claro. Está claro por qué un libro así, que en cualquiera de las editoriales internacionales que nos rodean en esta feria, hubiera costado 230, 250 y en la edición del fondo cuesta 104 pesos. Con ustedes, Fermín Goñe y la pregunta de arranque: ¿Qué es? ¿Por qué Ayacucho? Pues eh, es muy sencillo, porque es la tercera, la tercera novela. Y con la que yo cierro la trilogía, creo que soy el único que lo ha hecho, no, no es falsa modestia, son datos, ¿no? Que soy el único que ha hecho lo siguiente: analizar el sur del continente, porque México, lo, eh, Paco lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, México para mí es un continente aparte, ¿no? Y yo soy también de los que desconoce bastante de la historia del norte, pero la historia del sur hemos tratado de estudiarla. Bueno, pues. Yo ya había hecho, ya había escrito la primera novela que es Los sueños de un libertador con el inductor principal y el maestro de todos. La figura principal era el general venezolano Francisco de Miranda. La figura más, bueno, con más carisma y más interés y única en la historia. O sea, su vida es una novela de principio a fin. Magnífico. No conozco ningún personaje en la historia, en la historia universal, en estoy hablando, que haya tenido la vida que tuvo Francisco de Miranda. Y acérquense a en fin, si pueden a, a, a mi libro, ¿no? Pero si no hay, por fortuna, se publicaron con posterioridad varias novelas sobre con el mismo personaje de, de primer actor, eh, y ve, y comprobarán que lo que estoy diciendo yo no solo es cierto, me estoy quedando corto. Bien, la primera es cómo funciona eh, y cómo germina la idea. Pero claro, se acaba en 1810. La segunda se titula Los sueños de un libertador. Perdón, eh, todo llevará su nombre. Y entonces ahí mezclo mmm, dos cosas. Es los últimos 15 días de Bolívar está muriéndose en Santa Marta, Colombia, en 1830, pero como el médico que le atiende es un francés y sabe de la importancia de Bolívar, pero no conoce nada de él, él está preguntando a, a, a los generales de su entorno que le cuenten cómo fue aquello. Porque que, eh, hay que decirlo, la guerra en el sur la empiezan Bolívar y dos más. Y punto, y ahí está. Y acaba como acaba, ¿no? Entonces, Después de haber hecho esta novela, faltaba la tercera pata. Y la tercera pata no podía ser más que un episodio que lo tiene todo porque tiene eh, drama, eh, gente bizarra, eh, paisaje, como decía Paco, y luego explicaré por qué. Eh, es la mayor batalla que ha habido en el sur del continente hasta el día de hoy. Pero es que, con una circunstancia añadida, es en los Andes. A 4.000 metros de altura. A 4.000 metros de altura está formado el ejército de Sucre. Y a 4.200 en, 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 en el Condorcunca están eh, las tropas eh, realistas del de, de virrey La Serna. Claro, para hacer un, un lienzo con todo, yo consideré importantísimo describir cómo era aquello. Y, describir, y, y describirlo eh, con, con mis ojos, pero yo transportado a 1824, porque hay que hacer ese ejercicio, porque si no llegaremos a conclusiones erróneas. Entonces, hay que ver cómo en 1824 aquellas personas eran capaces de cruzar los Andes sin calzado, sin ropa, sin alimentos, sin, en fin, y sin nada y con medio metro de nieve. La batalla al final dura tres horas. Eh, pero, claro, no es, esta no es una novela exclusivamente de una batalla. ¿Qué va? Es que lo mejor del ejército patriota y lo mejor del ejército realista, los mejores generales, excepto Bolívar, que no podía estar porque su propio gobierno se lo impidió, estaban allá. Y los soldados son de, una, de los dos bandos, de una valentía extrema. Entonces, eh, primero es de personajes, luego es del paisaje. Eh, el paisaje es magnífico cuando uno va de vacaciones, extremadamente duro cuando uno se tiene que mover por allá. Y hablo con conocimiento de cosas porque, moviéndome por el, condo, el Condorcunca, pues no sé todavía cómo estoy vivo porque me caí, me caí bien. Eh, pero es que esa es solo una parte. Llevan cientos de kilómetros porque los ejércitos se van buscando ambos, porque los dos quieren lo mismo: eh, encontrarse en el terreno más favorable. Y en el terreno favorable, más favorable solo va a poder estar, estar uno, ¿no? Entonces, como digo, novela de personajes, novela de, de paisajes, novela de, de, de sentimientos. Hay peleas internas en los dos bandos. Eh, y finalmente llega lo inevitable, que es esta batalla eh, que dura escasamente tres horas, pero que en tres horas mueren 1.500 personas y, y, y resulta herido además el, el virrey de, de manera grave. Claro, con todo esto y con un personaje que, que, que Paco ha, ha nombrado de pasada, pero yo voy a insistir algo más en eso que es el personaje central de la, de la novela, eh, que es una rabona, y para que entiendan lo que es una rabona, pues es como una delita eh, mexicana, es aquel grupo de mujeres absolutamente anegadas, que la historia no les ha reconocido nada, nunca, que acompañaban a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus parientes, y que hacían de todo. Lo mismo curaban enfermos, que hacían la comida que se procuraban alimentos, que, que cosían las camisas, todo. Ese es el hilo conductor. Ella y su marido, que es un que es un sargento en el ejército de Sucre. Y luego está el propio Sucre. Claro, Sucre hasta ese momento no es conocido. No es conocido. Es, en mi opinión, el hijo putativo de Bolívar, el hijo que Bolívar hubiera querido tener y que no tuvo. Pero claro, Sucre es una, un, una persona de una, una talla intelectual, eh, una fortaleza moral, una fortaleza física y unas condiciones para el trato con terceras personas que están fuera de registro. Por lo tanto, lo hace muy atractivo, lo hace muy atractivo. Y yo creo que en la novela, yo por lo menos trato de reflejarlo así, ¿no? Claro, con todos esos elementos eh, y cinco años de estudio de todo lo que pasó allá recorriendo a todas las fuentes posibles porque por fortuna tenemos dos testimonios directos uno de cada bando dos militares uno eh, el patriota el otro realista escribieronse en dos libros claro son versiones de parte obviamente pero en fin a mí me toca pues eh, quitar el, 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 el grano de la paja no para saber más o menos dónde está la verdad y estando en el lugar ...comprendes muchas cosas... Están ya en el Condercunca... ...comprendes muchas cosas... ...y sobre todo si has recorrido los pasos anteriores... ...bueno, pues es una novela muy épica... ...y, y que... Um, eh, ...ayuda a entender... ...el final... De, ...de la presencia... ...de las tropas de la monarquía hispánica... ...en el sur del continente... ...pero claro, es que eso no afecta al sur del continente... ...eso afecta a toda la América Latina... ...ya no va a haber... Eh, eh, ...presencia española... No la va a ver. Quedan dos puntos marginales, la fortaleza del Callao, en fin, la isla de Chiloé y otro más, son tres, eh, pero ya no va a ver. Ahora ya son quienes han ganado la, la, una guerra tan cruel de 15 años, quienes tienen la ardua y dura tarea de primero crear las naciones, los países, los estados, y después tratar de, en fin, confraternizar. En esa, en esa tarea estamos todavía, ¿no? Pero eh, to, todo lo que está en el entorno de esta batalla y los personajes que, eh, que en ella participan y a los que yo no se puede hacer una novela con todos, yo elijo los que me parece que son más representativos, son personajes novelescos todos, todos merecen una novela. Yo, como acabo de decir... Me he limitado a hacer una selección que con eso el lector que no sabe, que conoce muy poco de lo que fue aquella batalla y la repercusión que tuvo, pues que tenga, por lo menos que tenga un ligero barniz. Creo que me entienden cuando les digo eso, ¿no? Un barniz, o sea, algo de conocimiento. Porque la batalla, como digo y repetiré siempre, no es solo una batalla decisiva, última, la mayor que ha habido hasta el día de hoy en América del Sur es que repercute en, en el sur, en el centro y en el norte. Eh, y, en fin, poco más les puedo decir, porque a mí me gustaría contarles más cosas, incluso contarles la novela, pero claro, si les cuento la novela, no. pues ya me contarán ustedes cuántos ejemplares vamos a vender. Nada, y hay muchísimas no. más cosas que yo me callo y que eh, están ahí. Les voy a dar un pincel, nada más, los generales de los dos bandos eran masones y hay historiadores eh, en España que mantienen la tesis de que no hubo batalla. Aquello fue un acuerdo de la masonería. Yo no estaba allá, es evidente, ¿no? Pero en fin, si no hubo batalla, ¿por qué hubo 1500 muertos? ¿Cómo es posible esto, no? Claro que hubo batalla y la masonería tuvo el papel que tuvo y yo lo reflejo. Indirectamente con una escena que tampoco se la voy a contar porque está en la novela, eh, pero ahí se queda. O sea, está en una batalla, en fin, pues del mismo estilo de, 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 de lo que dijo Napoleón la víspera de Waterloo. Oiga, todas le dijo a todas a sus tropas, señores, todos los que amen a Francia, que sepan que ha llegado el día, es el momento de vencer o morir. Este es el caso de Ayacucho. Muy bien. España en los últimos años nos ha mandado lo peor de sí misma. Nos mandó a las transnacionales de la energía a comprar periódicos, periodistas, a defender con uñas y dientes la contrarreforma eléctrica e impedir que seamos autosuficientes, autónomos y libres en materia de energía eléctrica. Pero también nos mandó lo mejor de sí misma, que son escritores. Y Fermín es uno de los más latinoamericanos escritores que conozco. De su producción literaria, la mitad por lo menos está dedicada a temas latinoamericanos. Vasco-Navarro o Navarro-Vasco, no sé cómo lo prefiera. Navarro y Vasco. Navarro y Vasco. Ah, se produce una afortunadísima coincidencia. Resulta que en semanas, quizá un par de meses, vamos a publicar la mejor biografía de Francisco Javier Mina. ¿Tienen idea? Mina, en la mitad del proceso de la independencia, junto con Pedro Moreno, es un oficial liberal vasco-navarro que dice, vengo a México a morir por la causa de la libertad. Y efectivamente, aquí va a morir por la causa de la libertad. Y la biografía es de otro vasco navarro, de Ortuño, sí. ah, hoy fallecido, fallecido, pero que logramos rescatar los derechos de la versión original ampliada y corregida por el autor y la publicaremos muy pronto. Ah, este fenómeno de. ¿Por qué los vasco son tan latinoamericanistas, compadre? Porque hemos emigrado desde muy joven. Claro, o sea, Bolívar es un apellido vasco, ¿eh? Es de origen vasco. Y, y, y les puedo citar, bueno, y Turbides, un apellido Vasco, y Aramburu, y, y yo qué sé, Pinochet Ugarte, Apellido Vasco. Eh, estamos por todo el mundo porque somos tierra de migrantes y, so, y somos tierra de marinos. Entonces, claro, nos hemos expandido, expandido por, todo, por todo el mundo. Y por otro factor que es más reciente y que a mí me atañe personalmente. En el siglo pasado, ustedes saben que en España hubo una guerra civil entre 1936 y 1939. El general Mola y el general Franco, dos insignes golpistas, eh, proclamaron. Se dice que dieron un golpe de Estado, no señor. Yo tengo el bando, creo que soy el único ciudadano del mundo que lo tiene. El bando que proclama el general Mola, que es. El que primero se levanta contra la República y ahí habla del estado de guerra. Bueno, eh... ¿qué es lo que iba a seguir contando. Se ah, eh... no, no, perdonen. Porque los vascos per son no? tan piojoabiertos abiertos que andan metiéndose no, no, no. en América Latina. No, hombre, que está clarísimo. Como consecuencia de, de aquella catástrofe auténtica, ¿cuántos no tuvieron que emigrar? Media familia mía. Que acabaron o en Venezuela o en Argentina. Por no hablar, y me emociono, ¿eh? De quienes yo conozco que vinieron a México. Y que México les abrió. Bueno. Que México les abrió los brazos como nadie. Deuda eterna, ¿no? Pues los vascos que llegaron en, en 1936, gente trabajadora, gente sin ninguna fase de protagonismo ni nada, pues han ayudado en todos los sitios y han creado una fraternidad, en fin. Muchos de ustedes habrán tomado alguna vez una cerveza corona, ¿no? Fundó vasco, un vasco, y les podría dar un montón de ejemplos más solo en el Perú. Bueno, entonces hemos estado por muchos sitios, han estado. Mis antepasados, algunos, los pocos que viven todavía siguen en Venezuela, ¿no? Y yo soy hijo indirecto de esa emigración, y claro, yo siendo adolescente ya, ya había estado en Caracas y me había quedado deslumbrado, porque yo venía de una España que era, que daba asco. O sea, no, ya no era la dictadura, aquello era el cine en blanco y negro, no, tampoco, el cine en negro, ¿no? Eh, y bueno, fue empezar. Bueno, cuando llegué la primera vez a México, en 1979, me quedé deslumbrado, porque además tuve que recorrerme el país porque traía una enfermedad que no había manera de curármela. Había salido de, de, como periodista de, de, de Nicaragua y traía unas fiebres que no, que no había manera de que me las controlaran y que me había dejado en 68 kilos. Yo mido 1,90, ¿eh? o sea que era precisamente un palillo que si soplaba el viento volaba. Bueno pues claro, todo eso ha ido conformando el, el enorme cariño y apego que yo tengo por Latinoamérica y Paco me lo habrá oído muchas veces y lo voy a volver a repetir hoy uno no elige ni quién va a ser sus padres ni sus hermanos ni dónde van a nacer, pero sí puede decidir de dónde quiere ser y yo soy yo soy latinoamericano. Uy, uy. Emotivo, compañeros. Como dice una notable cantante mexicana, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Uh... Pues ese es mi caso. <laughs> muy emotivo y, y muy justo. Yo creo que estamos ante un libro interesante porque además admite múltiple lectura. Como bien dijo Fermín, tiene la lectura de una novela de aventuras, ahí está. Tiene la novela de una novela de independencia, ahí está. Tiene la lectura de una novela histórica situada en los últimos eslabones de la independencia de América del Sur, que queremos y necesitamos conocer para igualarnos, para reconectar. Tiene los, las virtudes de una novela de, de batalla. A mí me gustan mucho las novelas de batalla. En los últimos años he leído El Waterloo de Barbero y quedé con la boca abierta de lo brillante que es la, la buena novela de guerra, en el sentido del, del heroísmo mezclado con el horror uh, y la fuerza que despliega los combates definitivos donde un país se la juega. Tiene la ventaja de ser... Una novela accesible en términos de lenguaje. Fermín ha procurado volverla muy accesible. No es eh, alambicada, no usa español del siglo XIX uh, más que para hacer unos pequeños flashazos o pinturas, pero básicamente está escrita en un lenguaje uh, de hispano universal de manejo común en todos nuestros países. Y tiene la, la, la ventaja de que, de que, ¿cómo lo diría para ser justo? Tiene la ventaja que, que Fermín es uno de los nuestros. Y cuando decimos nuestros, los nuestros son Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, nacidos quién sabe dónde y quién sabe cuándo y dónde vivieron. Tiene la ventaja de lo mejor de Carlos Fuentes y lo mejor de Elena Poniatowska. Tiene la, la ventaja de que el lector adopta a sus a sus escritores y lo van a adoptar muy rápido la brigada publicó gratuitamente en México la brigada paralela en libertad publicó el hombre de la leica edición que se agotó en una feria del libro ¿Y? voló y era un tomo así era de un tocho de este tamaño la historia del más contrarrevolucionario de los generales españoles de la guerra civil Ah, qué curioso, es una novela de puro síndrome de Estocolmo. Adoptar como personaje a un tipo tan horrible es un acto de, de inteligencia literaria. Y pero... una, una tortura, perdona Paco, para el escritor, ¿eh? porque claro, yo durante, durante meses tuve que asumir que era el general Mola. Imagínate. Y me daba bastante asco. El síndrome leí, de Estocolmo. Y me leí tres veces sus obras completas para saber. Cómo hablaba el personaje y cómo escribía, que por cierto escribía muy bien, ¿no? no, hay que decirlo. Pero es una novela dura, 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 porque yo estaba reviviendo lo que, lo que había escuchado en casa, ¿no? Que bueno, tremendo. Estuvimos en una feria y efectivamente las colas eran enormes. O sea, las ganas de conocer eh, a través de la pluma mía y de la, de la escritura mía en El Hombre de la Liga. ¿Cómo fue aquello? A mí me llenó de satisfacción porque les voy a decir una cosa: no hay nada mejor para el lector que encontrarse, perdón, para el autor que encontrarse con sus lectores. Es lo más agradecido que hay. No, no, no me aplaudan porque es verdad, es verdad, se lo agradezco, pero es verdad. Yo no sé qué más cosas podríamos contar sobre la novela sin estropearla. Fermín se ha cuidado mucho de no tocar alguno de los momentos nodales que es la historia militar particular de los dos ejércitos que se van buscando. La, las notas biográficas dispersas a lo largo del libro sobre Sucre, que sin duda yo ya lo hice mío en Sucre. Ahora ya no puedo decir Bolívar San Martín sin decir Sucre, por ejemplo. ¿no? Ya lo incorporé a mi santoral laico. Este... Fíjate Paco, hay una cosa que le sucede a los, a los eh, principales generales. Bueno, una cosa que les sucede no es mucho peor. La mayor parte de los generales de ambos bandos, sobre, sobre todo de los, de, de los patriotas, ¿no? van a morir en unas condiciones terribles años después. Es decir, la gloria para ellos fue absolutamente efímera y su muerte. Bueno, todas las muertes, en fin, son bastante injustificables o totalmente injustificables, pero el pobre Sucre. Que lo asesinen en 1830, además, de una manera que yo en la anterior novela lo describo de la siguiente manera: cuatro sicarios sin puntería dispararon cuatro veces y bien cerca. La última bala le dio en el corazón, las otras tres le dieron en el sombrero. Es que hasta en eso tuvo mala suerte Sucre, porque la cuarta podía haberle dado, haberle dado en el sombrero y haber seguido. Pues Sucre. Con treinta y pocos años ya había pasado a la historia, pero como un cadáver, claro. Y además era guapo, compadre. Sí, sí. Es una de esas imágenes de general joven, valiente, loco y arriesgado, repleta de ángel, ¿no? Su Totalmente. Bueno, es un hombre que Bolívar lo describe como la persona perfecta para tratar de, de que dos personas con caracteres opuestos y opiniones esto, visiones de la vida, dis, eh, dispares, en todo lo que quieras, lleguen a un acuerdo. Era un hombre de concordia, pero sin lugar a dudas, pero demostró lo que hasta entonces intuíamos, militar de primer orden, el planteamiento de la batalla es propio de un general no de 32 años, es de un general que ha hecho, en fin, varias guerras y ha estado en un centenar de, de, de batallas, porque los generales del bando contrario, en buena parte, eran, bueno, casi todos eran generales de, de, de academia, pero es que venían de haber estado en España luchando contra las tropas de, de Napoleón, casi nada. ¿eh? Eh, y ahí le vemos a Sucre solo, sin Bolívar, Bolívar le da instrucciones, pero claro, Instrucciones en abstracto, porque Bolívar no está en el sitio. Y ahí hay que actuar con rapidez y con estrategia. Estrategia y táctica militar, las dos cosas. Son dos elementos fundamentales. Esto es lo que le hace a Sucre, o sea, permanecer. Es muy difícil pensar cómo puedes mantener, sabiendo que estás a minutos de la batalla, a minutos, ¿eh? Y es la batalla decisiva, de verdad, en la que es vencer o morir y mantener a las tropas sin moverse un pelo y él va desfilando por cada uno de los batallones y a cada uno que uno son han nacido en Caracas los otros han nacido en Bogotá los otros han nacido en, en, en el río de la Plata los otros han nacido en Perú los otros han nacido en, en, en Chile hay, hay eh, eh, esto eh, en, en británicos eh, puertorriqueños eh, cubanos a cada uno le va diciendo la frase, porque claro, qué trata de subir la moral a todos y siempre señalando la, la cumbre del Cóndor Cunca, diciendo es la última vez que estos señores van a estar por delante, por encima de nosotros, ¿no? Bueno, eso solo lo hace una persona, pues eso del, de, del carisma y del carácter y de las cualidades que tenía Sucre hasta entonces un desconocido, por fortuna para nosotros un héroe de la historia, para desgracia de él. Un cadáver dentro de seis años. Compañeros, desde México le deseamos. Fermín sale pasado mañana rumbo a Colombia, a, a la presentación de un día de guerra de Acucho, la edición mexicana en Colombia, en Perú y en Ecuador. Bueno, le deseamos y, y, la y mejor. Dentro de diez días en España, claro. Y luego, bueno, terminará en España dentro Bien, de unos quince es... días presentando el libro, la edición mexicana también. Uh, Le deseamos la mejor de las suertes. Que lleve un abrazo desde aquí a peruanos, colombianos, ecuatorianos. Y que se lleve el cariño de este zócalo recuperado por los ciudadanos y por la Brigada Paralela en Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín, por venir a México. Muchas gracias a Paloma y al equipo de la Brigada por haber montado esta feria. Y a partir de este momento, los que quieran comprar el libro en esa esquinita, y Fermín ha jurado que a pesar de su edad decrépita, va a firmar todos los libros que le pidan. Por favor. Muchas por gracias. Favor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta feria del libro Por fin, otra vez en el Zócalo. Bienvenidos al foro Francisco Hagenbeck, a una mesa que pues la verdad es que ya le teníamos muchas ganas, sobre todo...